llama, ¿verdad? Sí, amén, aleluya. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en mí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador, fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos todos los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mi labios de alabanza, entonces diré a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirá a las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre.
así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. A la presencia de Jehová tendrá la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tendrá la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. Que tuviste, oh mar, que oíste, tú recordaste que te volviste atrás. Que tuviste, oh mar, que oíste, tú recordaste que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. Él convirtió la peña en estanque de agua, viva. Él convirtió la peña en estanque de agua viva. Y ahora salta, y ahora salta, ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios. Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios. Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios. Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. A la presencia de Dios de Jacob, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. Que tuviste, oh mar, que oíste, tu boca que te volviste atrás. Que tuviste, oh mar, que oíste, tu boca que te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob.
de agua viva. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora danza, y ahora danza, y ahora danza para tu Dios. Y ahora danza, y ahora danza, ahora danza para tu Dios. Ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios. Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. Que tuviste, oh mar, que oíste, tu honra que te poniste atrás. Que tuviste, oh mar, que oíste, tu honra que te poniste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob. ¡Aleluya! ¡A la presencia de nuestro Dios tiembla la tierra! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando el Señor hace temblar la tierra, no hay nada que pueda permanecer de pie. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos hermanos vamos a seguir cantando una alabanza más de júbilo? ¡Aleluya! ¡Alístate! Hermano, hermana, alístate, aleluya. Alístate, que pronto viene el rey. Alístate, que pronto viene el rey. En majestad, que pronto viene el rey. En majestad, que pronto viene el rey. Él viene ya, él viene ya, él viene ya. El rey pronto vendrá. Me encontrará cantando a mi rey, me encontrará cantando a mi rey, me encontrará alabando a mi rey, me encontrará adorando a mi rey, me encontrará, me encontrará, me encontrará velando por mi rey. Alístate, que pronto viene el rey. Alístate, que pronto viene el rey. En majestad, que pronto viene el rey. En majestad, que pronto viene el rey. Él viene ya, él viene ya, él viene ya. El rey pronto vendrá. Me encontrará danzando a mi rey. Me encontrará cantando a mi rey. Me encontrará alabando a mi rey. Me encontrará adorando a mi rey. Me encontrará, me encontrará, me encontrará velando por mi rey. ¡Aleluya! ¡Él viene! ¡El rey de gloria! ¡Pronto vendrá! ¡Aleluya! ¿Cómo nos encontrará cuando Él venga? ¡Nos encontrará cantándole! ¡Nos encontrará danzando! ¡Nos encontrará! ¡Aleluya! ¡Orándole! ¡O adorándole! ¡Aleluya! ¿Cómo nos encontrará el Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Aleluya! Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría,
Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque en él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque en él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. ¡Aleluya! ¡Hacia allá vamos nosotros, hermanos! ¡Aleluya! Aquí solamente estamos de pasada, pero nuestra morada es allá en los cielos. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Ahora vamos, hermanos, a gozarnos, hermanos, a cantar unas alabanzas, hermanos, de adoración. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay un río de vida que está fluyendo dentro de mí. Gloria a Dios. Dígame, gloria a Dios. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios. Llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, tu río fluirá. Nadie lo detendrá, con gloria y con poder, su gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder. Su gloria se verá de toda nación, de todo linaje, de toda nación. ¡Aleluya! Tu río fluye llevando vida y bendición. Con gran poder, con gran virtud fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, su gloria se verá. Tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, su gloria se verá en toda nación. ¡Aleluya! Su río está fluyendo. ¡Aleluya!
de nación en nación. Aleluya, las aguas corren, aleluya, de un extremo al otro extremo, de norte a sur, de este a oeste, aleluya, no se puede detener, aleluya, el río de Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a entonar de gloria en gloria te veo, de gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, Yahweh, alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reine para el mundo tu amor. Como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, Yahweh, alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígale, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Más como tú, ver la vida como tú, satúrame de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Aleluya, ¿cuántos queremos ser? Aleluya, como el Señor, porque Él mismo dijo, aleluya, aprender de mí, aleluya, aleluya. Solamente aquel que no quiera, aleluya, no se va a esforzar, pero todo el que quiera ser como el Señor, necesitamos esforzarnos, aleluya, gloria a Dios, vamos a seguir, hermanos, aleluya. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Gloria a Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido
lo que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera, aleluya, por la bendita gracia de nuestro Señor, yo no estuviera aquí, usted no estuviera aquí, aleluya, pararíamos, aleluya, por las calles, sin Dios y sin esperanza, aleluya, o estaríamos, aleluya, algunos de nosotros ahí hundidos en un vicio, perdidos, aleluya, aleluya, la familia, pero por la gracia y la misericordia de Dios, aleluya, estamos en el recuerdo, aleluya, estamos en el recuerdo, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Padre Santo, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Tenemos tiempo, hermanos, para poder cantar otra alabanza. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar este canto que dice: vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar. Aleluya. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti. Solo a ti quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu
oído, escucha y perdona mi rebelión, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Aleluya, sí, Señor. Necesitamos, aleluya, que sane, Señor. Aleluya, nuestra tierra, Señor. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, amén, viene amén. Misión, Señor. Aleluya, amén, sobre amén. Esta Gloria nación en la que nos encontramos, Señor. Aleluya. Oh Padre, reconocemos, Señor, Gloria que si estamos en este lugar, en esta nación, es porque usted nos trajo, Señor. Aleluya. Amén, amén. Y reconocemos que somos grandemente bendecidos. Aleluya, de esta nación. Padre Santo, consiga, Señor. Aleluya, sanando, limpiando, Señor. Gloria, aleluya, Dios. De toda maldad, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a continuar. Adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermano, Alejandro, si nos hace el favor de pasar, hermano, a recoger la ofrenda. Aleluya. Y vamos a cantar, ¿verdad?, ese corito, en el principio. Aleluya. Así que pasemos, hermanos. Aleluya. Pasemos, hermanos, aleluya, pues está nuestra ofrenda. Gloria a Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Amén. Aleluya. Aleluya. Hoy,
el Señor se está moviendo. Amén. Dentro de nuestra vida. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, les pido que oremos por la ofrenda. Padre, en esta noche, Señor, aleluya, estamos, Señor, grandemente agradecidos porque usted es bueno. Aleluya, y porque para siempre es su misericordia. Muchas gracias, Señor. Aleluya, por bendecir nuestras vidas. No nos falta nada, Señor. Estamos completos, estamos sanos. Aleluya, Padre, tenemos trabajo. Muchas gracias. Aleluya, el pan en la mesa de nuestro hogar no falta. Aleluya, muchas gracias, Señor Jesucristo. Aleluya, Padre, mantenga las ventanas de los cielos abiertas. Aleluya, que siga derramando usted bendición sobre sus hijos, sobre sus hijas. Aleluya, Padre, por obediencia, Señor, hemos traído, Señor, nuestra ofrenda, Padre, a la alfolía de su casa. Aleluya, sí, Señor, que usted ministre, Señor, sobre la ofrenda. Aleluya, que conforme a su voluntad. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Amén, amén, aleluya. Así, hermanos, bueno, al principio tenía que haber hecho este anuncio, no se me pasó, no lo hice, pero creo que es tiempo y lo vamos a seguir haciendo, acerca de lo de el cubrebocas, ¿verdad? Se nos ha pedido que lo usemos mientras estamos allá en nuestros lugares, porque pues como está saliendo al aire el video, ¿verdad? Entonces queremos cuidar, ¿verdad? Queremos obedecer. Entonces vamos a estar recordándolo, ¿verdad? Para que no lo pongamos, y todo que sea, ¿verdad? Para bien. Gloria a Dios. Gloria así, a Dios. Hermanos, como están de pie, voy a dejar el lugar a nuestro hermano Santos Andrés. Él es el vocero, ¿verdad? El predicador de esta noche. Así que, ¿verdad? Pongamos prestemos atención, pongamos atención. Y que Dios, hermanos, hable a nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Hay que recibir la palabra de Dios. Así como venga, hay que recibirla. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aquí nuestro hermano con nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cuántos están gozando? Amén, amén. Aleluya. Apenas empieza lo bueno, ¿no? Amén. Ahora tiene el pan que alimenta el alma, ¿no? Amén. Así, hermanos, los invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Así damos la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. Dios los bendiga a los que nos están mirando por vía internet. Dios nos los bendiga a cada uno. Abra su corazón. Amén. A la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice así en 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, Padre eterno, te damos gracias, Señor. En este momento, Padre, que usted nos permite, Señor, estar un día más, Señor, en este lugar, Señor, con temor y temblor, Padre. Porque tu palabra, Señor, es viva, Señor, que penetra, Señor, hasta el alma, Señor. Aleluya, Padre, que escudriña, Señor, los corazones. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor.
que usted nos ha permitido, Padre. Oh, Señor, que estos labios, Señor, usen tu palabra, Señor. Úsalo, Señor, Padre Santo. Voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a los que nos están mirando. Esa palabra, Señor, llegue en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Diciendo un gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Por este mensaje, hermanos, le he puesto por título, Viviendo en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. A veces, hermanos, cuando el Señor nos rescata, en realidad, pues la mayoría de nosotros llevábamos una vida desordenada. Una vida que no le agradaba a Dios. Amén. Caminábamos como, éramos como el viento, que corríamos por donde el enemigo nos llevaba. Amén. Porque vivíamos en la carne. Llevábamos una vida loca delante de Dios. Aleluya. Pero ahorita, hermanos, para el cristiano, el Espíritu Santo le advierte cuando está viviendo, cuando no está viviendo bajo la voluntad del Espíritu Santo o bajo el Espíritu de Dios. Amén. Todo aquel, hermanos, que tiene el Espíritu Santo me entiende y sabe de lo que estoy hablando. Amén. Porque su corazón, su pensamiento le empieza a decir que no está bien lo que está haciendo. Y empieza a tener esa lucha, esa batalla que no tenía antes. Amén. Porque ya la carne lo quiere jalar otra vez, lo quiere llevar donde él andaba antes. Quiere llevar la misma vida. El diablo llega en su mente y le dice: mira, ven, acuérdate. Allá cómo andabas, allá con los amigos, allá te divertías, aquí no tienes amigos, aquí no tienes amigas, ¿qué haces aquí? Y luego mira cómo te vistieron, mira cómo andas. El diablo empieza a trabajar en la carne, aleluya. Pero el Espíritu Santo, hermanos, que Dios nos da, ese nos redarguye cuando nosotros empezamos a vivir mal delante de Dios. Gracias, hermano. Aleluya. Por eso, hermanos, la Biblia es clara, hermanos. Nos manda que vivamos en el Espíritu, no en la carne. Ya no estamos para vivir en la carne. Ya no nos prestemos a vivir la vida que llevábamos. Si antes eran chismosos, ahora hágase los chismosos, ya no. Ahora sea chismoso para predicar la palabra. Gloria a Dios. Ahora sea chismoso para decirle a su amigo, a su amiga: Cristo te ama. Cristo te quiere salvar. Cristo te ama. Aleluya. Ya no sufras. Ya no permita que su amigo esté sufriendo. Sí, amén. Aleluya. Pero a veces, hermanos, cuando usted andamos en la carne, como que la carne le gusta ver a los demás, hasta se ríe. Aleluya. Porque está en la carne. Pero cuando alguien está en el Espíritu, le duele. Empieza a orar, empieza a clamar por esa persona. Le dice: Señor, cámbialo. Así como me cambiaste a mí, Señor. El Señor tiene poder, hermanos. Amén. Aleluya. Amén, amén. Por eso el Señor, hermano, nos demanda que vivamos en el Espíritu. Porque hay dos espíritus: el suyo y el Espíritu de Dios. Cuando esos dos espíritus se conectan, hermanos, cuando el Espíritu de Dios llega, es como enchufarle ahí un cable de la electricidad. Resplandece. La gloria de Dios le resplandece en su cara, en su vida. Todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace, aleluya, los demás glorifican a Dios.
Aleluya. Porque está viviendo en el Espíritu, está demostrando que está viviendo bajo la voluntad de Dios. Ya no está viviendo bajo la carne. Aleluya. Amén, amén. Hay algo que ha pasado, hermanos, en nuestra vida. Ya no somos los mismos de antes. Ahora ya somos libres. Hay una ley que nos gobierna, que es el Espíritu Santo. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque Él lo va a enseñar a toda verdad y a toda justicia. Él le va a enseñar el camino que debe de andar. Él no le va a decir, parece que va bien, parece que está bien, no está mal este camino. No, el Espíritu de Dios le confirma, le dice, vas bien, lo que estás haciendo está bien. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Sí, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Si nos vamos ahí mismo en el Romanos 8:2. Aleluya. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, amén. Aleluya. Quiere decir, hermanos, que antes vivíamos bajo la ley del pecado. O bajo el poder de Satanás. Que él nos traía como un títere. Nos movía como un títere. Nos decía, ve al baile y ahí viva uno. Golpea a aquel y ahí lo golpeaba. Aleluya. ¿Por qué? Porque estaba bajo el poder maligno. Aleluya. Por eso, hermanos, éramos insensibles en esa área. No nos sentíamos culpables de nada cuando pecábamos. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Y vivíamos en la carne. De allá nos sacó el Señor. De allá lo quiere sacar el Señor. De allá lo quiere sacar para venir a un lugar, para darle un espíritu de vida. Un espíritu de poder. Un espíritu que camine bajo su voluntad de Él. Aleluya. Pero a veces, hermanos, con el tiempo, con el caminar en el cristianismo, ¿sabe por qué a veces no puede usted entrar en el Espíritu? Porque deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la palabra del Señor, empieza a alejarse de los hermanos, se les empieza a hacer aburrido. ¿Por qué? Porque no quiere hacer, la carne es lo que quiere, quiere andar haciendo otras cosas. Pero si el Espíritu de Dios vive en usted, hermanos, va a ser todo diferente. Amén. Usted va a ser diferente. Aleluya. Si nos vamos en Gálatas, gloria al Señor Jesús, aleluya. En Gálatas 2, gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice, sí, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación al evangelio que predico entre los gentiles. Amén. Pablo está hablando, hermanos, de que él subió, pero él recibió una revelación del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Así también usted, hermano, si usted está lleno del poder de Dios, usted va a recibir revelación. Usted va a tener sueños. Dios le va a revelar las cosas que van a pasar, que van a suceder. Aleluya. Amén, amén. Es ahí, hermanos, cuando empieza el milagro. Es cuando ahí empieza una transformación diferente.
porque ya no somos lo mismo. Hay algo dentro de nosotros, aleluya, que ya no nos deja hacer lo que queremos. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Muchos hermanos en este tiempo ya niegan el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Aleluya. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. ¿Quién nos predica? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos enseña? Aleluya. Debemos de darnos cuenta, hermanos, si somos esclavos de aquel que nos tenía antes o somos esclavos del que nos llamó, del que nos rescató de nuestra mala manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo vivía usted antes? Aleluya. Acuérdese, preocúpese. Debe de estar en el Espíritu de Dios. Debemos de andar en el Espíritu de Dios, hermanos, porque Él es el que nos, aleluya, nos rescató de la esclavitud del pecado. El que nos limpió, el que nos, aleluya, nos santificó para darnos una vida nueva, una vida diferente, aleluya. Allá el enemigo, hermano, nos tenía amargados, nos tenía tristes, nos tenía todo mal, enfermos. Pero el Señor viene y nos rescata y nos sana, nos limpia, aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso debemos de anhelar tener el Espíritu Santo, hermanos. Si usted está batallando, usted no es posible que tenga años en el Evangelio y todavía sigue batallando lo mismo de todo el tiempo. No. Debemos de subir cada día para que el poder de Dios obre en nosotros. Pero debemos de luchar contra esa carne que no nos deja orar, que no nos deja leer la Biblia, que no nos deja, aleluya, hablar de la palabra. Debemos, hermanos, de, aleluya, buscar, de anhelar ese espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si nos regresamos ahí en Romanos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar. Romanos 6:16. Dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién usted está obedeciendo? ¿A quién usted está siguiendo? ¿A quién le obedece? ¿Escucha la voz de Dios que le habla? Amén. Aleluya. Eso es lo que dice Pablo, hermanos. Que volvemos a ser, ya no somos esclavos del pecado. Hoy somos esclavos de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Aleluya. 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 A veces, hermanos, nos excusamos de decir: es que, hermano, yo no puedo. Todavía sigue queriendo vivir, sigue queriendo ser la misma de antes, la chismosa, el ratero, el golpeador, el mujeriego. Todavía quiere vivir en esa vida que andaba. Aquí dice Pablo: ya no somos esclavos del pecado, ya somos obra de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que nuestros hechos demuestren lo contrario. Amén. No es fácil a veces, hermano. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Debemos de buscar, aleluya, de buscar la voluntad de Dios, de no prestar nuestros miembros al pecado, de tratar de vivir una vida agradable delante de Dios. Aleluya. Tal vez usted está batallando, dirá: no he recibido el Espíritu Santo. Muchos batallan, hermanos. Muchos lo reciben antes del bautismo, otros lo reciben después.
Cuando yo me bauticé, duré 2 años y medio para poder recibirlo, pero mi anhelo era eso todo el tiempo, cuando yo me di cuenta que tenía que recibir el Espíritu Santo. Yo venía aquí en el altar y le decía: Señor, yo quiero sentirte, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Y ese día cuando yo lo sentí, hermanos, aleluya, era un gozo, era algo que yo no podía explicar. Tal vez la gente no me entendía, los que me conocían, pero yo sentía un gozo, una alegría, una paz. Amén, amén. Aleluya, lo que nunca había sentido antes. Gloria a Dios. Por eso el hombre a veces es infeliz en la calle, es infeliz en su hogar, porque no tiene a Dios en su corazón. Muchos lo tienen ahí en la pared, pegado. Muchos lo traen colgado nomás en el pecho, pero eso no les da la paz y la alegría. Ese no es el Dios que ellos buscan. El Dios que uno busca es el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Ese Espíritu, cuando llega a su vida, hermano, usted ya no va a ser igual. Su vida va a cambiar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Sigue el 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Aleluya. Ahora el Espíritu de Dios, hermano, nos confirma que el Señor nos ha dado la vida eterna. Sea que moramos ahorita o cuando venga el Señor, vamos a irnos con Él, porque el Espíritu Santo, amén, nos dice, amén, que Él ya nos dio la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso ahí en el 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Todo el que practica cosas de la carne, cosas que no son de Dios, están corriendo peligro de irse al infierno. Amén. Deberíamos de preocuparnos, hermanos, ahorita estamos más cerca del arrebatamiento. Es lo que nos tiene que anhelar, los que nos tiene que, aleluya, animar a seguir en el camino firmes. Cuídese, hermano, que no caiga, que no lo engañe el enemigo. Aleluya. Pero más Dios, con su grande misericordia, hermanos, el regalo que Dios nos ha venido a dar, la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos, para estar en este lugar, con una comunión, con un mismo sentir, con un mismo pensamiento. Aleluya. De alabar y glorificar el nombre de mi Dios. Aleluya, gloria al Señor. Por eso seguimos leyendo ahí en el 8:5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar cosas de la carne, hermano? Es cuando usted nomás se la pasa pensando qué va a ser, cuál es su futuro. Usted piensa que tener una casa, una mansión aquí en, aleluya, en el mundo, es lo que la carne pide. Quiere tener un hogar, quiere tener todo, un carro bueno, un carro del año. Aleluya. Y luego se olvida de lo mejor. Se olvida de los tesoros que Dios tiene ahí arriba. Aleluya. Se olvida de lo eterno. Porque las cosas de este mundo se van a acabar un día. Ya se empiezan a desbaratar. Ya se empiezan
aleluya, echarse a perder. Cualquier rato se acaba todo esto, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿dónde está su pensamiento? ¿Dónde está su espíritu? Sigue diciendo el 6, porque el ocuparse de la carne es que muerte, peligro. Aleluya. Te vas a ir al infierno si sigues pecando, si no buscas a Dios, si no le entregas tu vida a Dios, porque esa es la paga del pecado, la muerte, el infierno. ¿O quieres recibir el regalo de Dios? La vida eterna. Ahorita está la oportunidad. Estamos en el tiempo de la gracia. Es el último tiempo que estamos ahorita. Terminando la gracia, se va a ir la iglesia. Nos vamos a ir los que ya estamos preparados. Sí, amén. Aleluya. Y los que todavía siguen en la carne, aquí se van a quedar. Porque aquí la palabra lo dice: los que andan en la carne no van a entrar. Aleluya. Así que debemos de cuidarnos, hermanos. Amén. Debemos de luchar. Todos tenemos luchas, pruebas. A todos nos pone el diablo cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Pero Dios es más poderoso. Aleluya. Para quitarnos las tentaciones, las pruebas, las luchas. Amén, amén. Para creer en, solamente en Él. Aleluya. Luego sigue diciendo en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden agradar a Dios. No le agradan a Dios, no le agradan a Dios cuando hacen cosas que no deben. Aleluya. Y el 8 sigue diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Solamente hay un poder, un espíritu que te puede sacar de ese lugar. Que te puede transformar, que te puede cambiar. Aleluya. Porque a veces por uno solo, hermanos, no podemos. Sin Dios no somos nada. Aleluya. El único que nos puede sacar de ese lugar es solamente Cristo Jesús. Sí, amén. Sí, aleluya. Solamente Él, hermano. Solamente Él. No hay nadie que nos pueda sacar de ese lugar. Aleluya. Sigue diciendo en el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Aquí lo dice la palabra, yo no lo digo. Entonces el hombre, usted es necesario que venga a los pies de Cristo. Es necesario que se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Aleluya. Y es necesario que usted reciba el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Es necesario, hermanos, porque si no, dice que no somos de Él. O no eres de Él. Si no tienes el Espíritu Santo. Es necesario que todo aquel que es bautizado necesita llenarse del poder de Dios. Por eso cuando Nicodemo le dice al Señor, Señor, cuando el Señor le dice a Nicodemo, perdón, es necesario que nazcas de nuevo. Aleluya. Y tienes que nacer del Espíritu. Tienes que ser una nueva criatura, una nueva persona. Aleluya. En el 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia o a causa de Dios.
Aleluya. El Espíritu vive. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros, en vosotros. Amén. Aleluya. Si el Espíritu aquel que levantó al Señor Jesús en aquel tiempo es el mismo Espíritu que lo va a levantar a usted y a mí. Por eso debemos de tener el Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Estamos de preocuparnos, hermanos. Debemos de alejarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Ya es tiempo, hermanos. Como dicen allá, ya no hay tiempo que perder. ¿Qué estamos buscando en esta vida? ¿Cuál es su propósito? El año pasado cuando empezamos, empezamos con un propósito. Y todo el año, ¿qué pasó? No se cumplió ninguno. Nos quedamos ahí, encerrados. Unos con miedo, todavía no salen. Aleluya. Y dicen que son cristianos. ¿Saben por qué tienen miedo? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Le tienen miedo a la muerte. ¿Será que están viviendo bajo la voluntad de Dios? No. Cuando las personas no viven bajo la voluntad de Dios, les dan miedo a la muerte. Cuando alguien vive en el Espíritu, aleluya, ese dice el Señor, venga ahorita, yo me voy con él. Yo no quiero seguir sufriendo en este mundo. Pero la carne le gusta en la tierra, hermano. Le gusta, por eso es que la gente no se quiere morir. Amén. Tienen 70, 80 años y todavía quieren vivir aquí. Yo le digo a mi esposa, no, le digo yo los 60, yo me quiero ir, si el Señor no viene. Que me lleve mejor. ¿A qué voy a sufrir aquí? Cuando uno tiene el Espíritu, ya no quiere vivir aquí. Quiere estar allá en la presencia del Señor. Quiere estar allá con Él, ya no quiere sufrir. Pero la carne, aleluya, ese lo quiere traer acá. Aleluya. Gloria a Dios. Porque las cosas de este mundo, hermanos, les gusta la carne. ¿Cuántos de nosotros tenemos casa en México? Y aquí estamos. Sufriendo con la renta, pero aquí estamos. Aleluya. Nos gusta la mala vida a veces. Porque si tuviéramos el Espíritu de Dios, allá también hay mucho trabajo, hermanos. Hay mucho trabajo, pero como no queremos dejar la comunidad aquí, por eso es que aquí estamos. Por eso es que sufrimos aquí, hermanos. Sufrimos. Por eso es que no buscamos a Dios a veces de corazón. Gloria a Dios. No buscamos a Dios. Porque si realmente buscáramos a Dios, este lugar reventaría, hermanos, de la gloria de Dios. Todos se quedarían parando, todos danzando, todos gritando, todos, aleluya. Pero como no está el Espíritu de Dios, pues ahí está nomás. Llegaron y al rato ya nos vamos otra vez. Es triste, hermanos. Es triste, aleluya. Pero debemos de luchar, hermanos. Yo no sé cuál es su problema, pero el Señor lo conoce. Sabe, dígale cuál es su necesidad. ¿Qué es lo que no lo deja, aleluya, vivir en el Espíritu? Hay algo que a veces no queremos dejarle al Señor. Como que lo queremos poner como defensa en nuestras vidas. No. Dios dice, deja todas las cargas en mí. Dame todas tus cargas, ya no te preocupes. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Dios. El otro día, hermano, yo andaba bien. Parecía que tenía 100 libras de cosas cargando en el hombro. Pero llegué a mi casa y empecé a orar. Le dije, Señor, yo no quiero cargar esto. Yo no quiero, Señor, cárgalo. Es tuyo, Señor. Yo no puedo. No quiero. ¿Para qué sufrir?
Y después de orar y pedirle al Señor, de momento, como 5 minutos, empecé como un algo ligero. Gloria a Dios. Sentí la carga que se me fue. ¿Por qué? Porque lo puse en las manos del Señor. Amén, amén. Pero a veces, hermanos, no queremos dejarlo. Queremos cargar esa carga. Queremos hacerlo de nosotros. Por eso es que a veces sufrimos, batallamos. Aleluya. Sigue diciendo en el 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, sí, en el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vas a morir, te vas a ir al infierno si sigues viviendo la mala vida que lleva. Aleluya. Gloria a Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vas a vivir. Si vas a vivir bajo la voluntad de Dios, bajo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a redarguir cuando ya vas a querer hacer algo y dices: no, no. Esto a Dios no le agrada. Esto a Dios es pecado para mí. Me voy a ir al infierno si lo sigo haciendo. Y el Espíritu hace que usted se regrese, se detiene. Aunque ya dio el paso, pero cuando el Espíritu le habla, usted se regresa para atrás. Dice: no. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya le está diciendo: si usted lo hace, le va a ir al infierno. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Sigue diciendo el 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? Son hijos de Dios. Esto nos confirma, aleluya, que si tenemos, gloria, somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Amén. Eso, amén, habla de nosotros, que somos hijos de Dios. Amén, amén. Y la gente que lo conoce a usted, ese le va a decir: ¿quién es usted? Porque es el Espíritu el que habla a través de usted, el que le demuestra a la gente lo que es usted. Amén, amén. Si usted tiene el Espíritu, es hijo de Dios. La gente va a decir: ese es un hijo de Dios. Esa es una persona que le sirve a Dios. Pero qué triste cuando escuchamos por ahí a veces otras cosas que a veces, ¿qué podemos hacer? Aleluya. Dios tenga misericordia, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Por eso sigue diciendo el 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o en miedo. Aleluya. Ya no tenemos ese espíritu de lo que teníamos antes, de lo que el diablo cómo nos manejaba. Ahora dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Por eso es que no nos avergonzamos, hermanos, de alabar a Dios. Sí, amén. De decirle: gloria a tu nombre, Señor. Amén, amén. Pero el que no tiene el Espíritu se avergüenza. Le da pena. Porque dice que si me escuchan hablar, ¿qué dirán? No, ya eres aleluya. Por eso dice Pablo, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Es importante, hermanos, andar en el Espíritu, no andar en la carne ya. Porque ahí en el 16 sigue diciendo: el Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, amén. Ahí está la clave. Ahora es necesario tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué es necesario hacerlo? Es necesario, hermanos, que ese sello confirme
que usted es un hijo de Dios. Ahora, ¿qué logramos con esto, hermanos? Logramos que la vida eterna no podemos lograr lo que tal vez anhelamos si no somos personas que han cambiado completamente. Si Cristo no mora en nosotros, vanas son nuestras esperanzas. Estamos perdiendo el tiempo. Hasta el día que Dios empiece a orar en su vida, ese día es cuando Dios le va a dar su espíritu. Porque esa vez, ese día usted ya no va a querer hacer cosas de la carne. Usted ya va a querer vivir en el espíritu. Porque le va a gustar. Porque va a sentir algo diferente. Sin el espíritu usted siente tristeza, cansancio, dolor. Hasta para venir a la iglesia. Muchos vienen cansados. Amén. Otra vez hoy. Si antier apenas fuimos, y otra vez. Aleluya. Porque eso es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios no está en uno. Se le hace aburrido. Y más si vuelven a ver al mismo hermano predicar. Al mismo hermano ahí empezando el culto. Pero cuando uno vive en el Espíritu, uno no le interesa quién va a predicar. Uno no le interesa quién va a venir. Uno porque sabe que Dios está en este lugar. Uno viene a alabar a Dios. Sabe que en este lugar va a estar el Señor. Aleluya. Que su gloria ahí con todos. Gloria a Dios. Aleluya. Amigos que se encuentran en este lugar, ¿cómo está tu vida? O los que nos están mirando, ¿cómo está tu vida? ¿Quiere usted vivir en el Espíritu? ¿O quiere ser libre como el viento? ¿O quiere seguir haciendo como usted vive? Nomás que si sigue viviendo esa vida, déjame decirle que se va a ir al infierno. Pero si usted quiere hoy, Dios puede cambiar su vida. Amén. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mañana no lo sabemos, hermanos. Han pasado cosas últimamente en estos meses. Y nos quedamos como los chinitos, nomás mirando. ¿Qué está pasando? Pero si usted quiere tener una aseguranza segura, entregue su vida a Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Pasen, hermanos, el altar va a estar abierto. Dígale al Señor que lo llene de su espíritu. Clámele al Señor. Clámele como nunca. Dígale, Señor, yo quiero sentir. Aleluya. Tal vez usted piensa, yo no he sido bautizado, tal vez no. Déjeme decirle que también usted lo puede recibir esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Para Dios no es imposible, hermano. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a tu bendito nombre, Señor. Te adoramos, Padre, aleluya. Santo, santo, santo. Oh, Señor Jesús. Lléname de tu poder, de tu espíritu, Señor. Yo quiero más, Señor, de tu presencia, Padre. Gloria a Dios. Quiero, Señor, más de ti, aleluya. Oh, aleluya. Padre eterno, mira, Señor. Usted conoce, Padre, aleluya, el corazón de tus hijos, Señor. Oh, Señor, aleluya. Usted nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, llena de tu espíritu, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya.
Empieza a adorar a Dios, empieza a adorar a Dios. Dile aleluya de esta noche. Yo no me quiero ir, Señor, sin sentir tu presencia, Padre. Aleluya, aleluya. Oh, Señor Jesús, aleluya. Lléname de tu espíritu, Señor. Tal vez yo no entienda, Padre. Tal vez yo no sé, Señor, cómo. Pero yo quiero sentir tu presencia, Padre, aleluya. Oh, aleluya, Señor. Padre eterno, aleluya, Señor. Llénalo de tu poder, Señor, de tu espíritu, Padre. Obra en su vida, Señor, aleluya. Oh, aleluya, vacío. Gloria a tu bendito nombre, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús, aleluya. Oh, Padre, aleluya, Señor. Dios te conoce, Señor, llénalo de tu espíritu, Padre. Aleluya, aleluya, Señor, clamando al Señor. Sígale pidiendo, aleluya, dígale, Señor. Aleluya, te entrego todas tus cargas en tus manos. Aquí entrego todo, Señor. Aleluya, Señor. Lléname de tu gracia, de tu espíritu. Oh, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, Jesús, aleluya. Padre eterno, mira, Señor, a tu Hijo. Aleluya, llénalo de tu espíritu, Señor. Llénalo, Señor, llénalo, aleluya, aleluya. Oh, Señor Jesús, aleluya. Gloria a tu bendito nombre, Señor. Santo eres, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos en este momento, Señor. Está aquí para mí.
está aquí para guiar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, oh Padre, vente mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya, 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 sí Señor Jesús, aleluya, muévete Señor, aleluya, muévete en el corazón, aleluya, gloria, gloria, Señor Jesús, aleluya. Aquí estás en este lugar, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sentimos tu poder, Señor. Sentimos tu gracias. Espíritu, Padre. Gracias, aleluya, Padre Santo. Bendice a cada uno de nosotros, a nuestras familias, Padre Santo. Gloria a tu bendito nombre, Señor. Padre Santo, Padre. Gloria a tu bendito nombre, Padre Santo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando me hablo se puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. A veces en la vida no quiero volver a mi alma aficionar. Su Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Y cansa de alabarte, te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya.